Buenas noches, bienvenidos a la Fundación Sebastián. Pues ya estamos listos para dar inicio a este concierto. Ya estamos en vivo a través de redes sociales y bueno, pues es un gusto para mí darles la bienvenida tanto a ustedes que están aquí con nosotros en este espacio como a quienes nos ven allá en la transmisión por redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y bueno, pues yo estoy nuevamente muy contento, siempre lo digo y siempre lo diré, de ver este espacio con gente, sobre todo de aquel lado del escenario, porque en el escenario pues sí hemos tenido ya algunas actividades. Y también muy contento de esta alianza que han decidido hacer nuestros amigos de Jazz MX con la Fundación Sebastián, precisamente por esta inquietud de impulsar el jazz en México y de tener espacios para divulgarlo. Bueno, pues esta noche estamos de manteles largos porque tenemos un conciertazo, no solamente sonoro, sino también visual, con la participación esta noche de Alain Derbez y del artista plástico Yasamuart, que bueno, nos van a deleitar, como les decía, no solamente los oídos, sino también la vista. Yo espero que lo disfruten, tanto aquí como a la distancia. Y recuerden que vamos a estar con este esfuerzo de Jazz MX cada 15 días presentándoles, trayéndoles propuestas de jazz aquí en vivo en la Fundación, con este aforo pues todavía conservando la sana distancia, pero esperamos que poco a poco se pueda ir aumentando un poquito el aforo, la cantidad de personas que nos acompañan aquí en vivo. Pero bueno, lo estaremos también transmitiendo a través de la página de Facebook de la Fundación Sebastián, de la página de Facebook de Jazz MX y del canal de YouTube de la Fundación Sebastián. Y bueno, pues sin más, yo quisiera pedirles a los que están aquí presentes un fuerte aplauso para llamar a los músicos al escenario. Thank you.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias, muchísimas gracias por haber venido. Qué bueno que nos reencontramos finalmente, nos empezamos a reencontrar
y agradecemos muchísimo que exista este lugar para ello. Nosotros somos los Gallos Justicieros, acompañando y acompañados por el maestro Yasamuart, que visualmente va a hacer sonar lo que nosotros estemos tocando en lienzo, papel, pintura, brocha y todo lo demás. En la guitarra está el maestro Manuel Viterbo. Manuel Viterbo. En las percusiones, el maestro Luis Miguel Costero. Luis Miguel Costero. La razón por la que queremos festejar y recordar esta reunión, entre otras muchas, pero la fundamental, es dedicarle este concierto a un fundador de los Gallos Justicieros, que tocó con nosotros las percusiones en algún momento, que lamentablemente hace unos días se nos fue, a Juan Carlos. A Juan Carlos le queremos dedicar este concierto y vamos a continuar con él.
Para Juan Carlos Novelo. Juan Carlos Novelo. Thank you.
la gente en la calle de pronto nos para y nos dice, ¿por qué se llaman los gallos justicieros? Hay varias razones. Una, porque hicimos unas camisetas que están a la venta con ese nombre, que están allá. Esa es la fundamental. Pero hay otra. Los gallos justicieros es el nombre de una novela que algún día va a salir. Y los gallos justicieros es la idea que tenemos de la enorme cantidad de gente que hay en el mundo a la cual nunca le han llevado gallo, serenata. No sé si se acostumbra ya, pero en alguna época era importantísimo para el romance encontrarse con las serenatas a las que les llamaban gallo. Y mucha gente nunca recibió gallo alguno. Entonces, originalmente la idea de juntar a los gallos justicieros era para hacer un grupo que llevara gallo justicieramente a quienes nunca lo hubieran recibido. Incluso en algún concierto pusimos una lista ahí para que la gente se apuntara, lo cual ocasionó algunos problemas conyugales, sin duda alguna, porque decían, ¿y este güey por qué te anda trayendo serenata? Sobre todo en Zacatecas. Entonces, bueno, más o menos enfriamos aquel atisbo de romanticismo anónimo, pero el nombre quedó y por eso nos llamamos los gallos justicieros. Y tocamos un género que se llama frivolero. Andamos inventando cosas. Gracias entonces por estar aquí. Esto estábamos tocando, era una combinación de una música de Michoacán, una pirecua michoacana que se llama Flor de Canela, combinada con una rola de Abdullah Ibrahim, sudafricano, que se llama African Marketplace. Antes de eso tocamos algo de Ornette Coleman, tocando, combinándola con Los Cuatro Muleros, que era una pieza que rescató Federico García Lorca. Y antes de eso estuvimos haciendo Tres Palabras. Y la que sigue, estoy seguro que Manuel me va a decir cuál es, pero por lo pronto, gracias. Thank you.
Esa fue una combinación de una pieza de Ornette Coleman que se llama Lonely Woman con una pieza que todo el mundo conoce que se llama Historia de un amor, así es que el título ahora es Historia de un amor de una mujer solitaria. Un poco largo, pero... Seguimos con... Thank you.
Juan Carlos Novelo era fundamental en el grupo que tenemos que se llama Sonora Unazón, el baterista de Sonora Unazón. Y en ese grupo, en Sonora Unazón, está una gran percusionista que es Montserrat Reba, que hubiéramos querido que estuviera aquí, pero tuvo algunos asuntos personales difíciles que atender. El asunto con Montserrat Reba, y la traigo a colación aquí, es porque el otro día en el Facebook denostó a todos los que hacen popurrís. Le parecía que el popurrí no tenía razón de ser en la vida. Entonces nosotros queríamos invitarla para que se diera cuenta que en efecto tiene razón. Así es que ya ni les digo qué rolas tocamos aquí, pero una era de Mozart, ¿eh? Una era de Mozart. Bueno, la que sigue, insisto, no sé cuál es, pero de que sale, sale. Ah, muy bien.
sigue. Ah. En esta se puede bailar, ¿eh? Bueno, anterior también, o sea que anímense. Esta que viene, para aquellos que alguna vez practicaron el boogaloo, esta es la oportunidad. Thank you.
Miguel Costero, Luis Miguel Costero en las percusiones. Manuel Viterbo en la guitarra, Luis Miguel Costero en las percusiones. Esa fue una revisita, dirían los muy formales, a Low Rider de Eric Burdon y The War. De cuando los coches en Los Ángeles achaparrados corrían por todas partes porque no tenían los topes que tenemos aquí en la Ciudad de México. Low Rider. Y la que sigue es de John Coltrane. La tía. Va. Thank you.
Muchas gracias. Esa era una composición de John Coltrane y se llama Naima, Naima, Naima. Y la que sigue justifica esto de los gallos justicieros. De hecho, hay una persona que está repartiendo tarjetas por si nos quieren contratar. Después de esta rola, seguro que lo van a hacer. Thank you.
Ya nos vamos a despedir, muchas gracias. Luis Miguel Costero, percusiones. Manuel Viterbo en la guitarra. Yo me llamo Alan Derbez, soy su seguro saxo servidor. La música para los ojos y cualquier otro de los posibles sentimientos de Yasa Muerte. Muchas gracias a Matías, muchas gracias a Diego, muchas gracias a todo el personal de esta Fundación Sebastián, muchas gracias a ustedes por venir. Y vamos a terminar con una pieza que hemos llamado en homenaje a Marcela Campos, que nos dio el nombre, Jugo de Hits. Con esa nos vamos a ir, Jugo de Hits. Gracias. Thank you.
Juan Cristóbal llegó. Iba a venir Juan Cristóbal Pérez Grobet, no sé si llegó. ¿No llegó? Maestro Juan Cristóbal, gran bajista, miembro de Sonoro Nozón. Vamos a recordar. A Juan Cristóbal le toca tocar con muchos de nosotros en distintos grupos. Tiene un grupazo con Luis Miguel Costero y con un chamaco que canta maravillosamente, que se llama Santiago Ojeda y que toca muy bien. Se lo recomiendo muchísimo. Y Juan Cristóbal estaba en Sonoro Nozón. Vamos a tocar una pieza que es una rola mía que se llama Para Saciar Mi Sed, que grabamos con Sonoro Nozón, con Juan Carlos Novelo en la batería. Para Saciar Mi Sed, Juan Carlos Novelo, recordado aquí por los Gallos Justicieros, hoy con la presencia magnífica de Juan Cristóbal Pérez Grobet. En lo que se acomoda el maestro bajista, ya saben cómo son los bajistas. Les recordamos que hay, si se quieren llevar en la memorabilia de este concierto, camisetas, hay unos libros, que es un libro que se llama, bueno, un libro que acabo de sacar, donde hay un ensayo sobre el jazz y la cultura y la identidad en México, que igual les puede interesar, y hay otras cosas también. El dibujo de la portada es de mi hija, y entonces estoy muy contento porque es una gran ilustradora, que se llama Eréndira. Y bueno, ya se acomodó el maestro, ya está, ya. Esto se llama Para Saciar Mi Sed, es un disco que se llama Las Cosas Por Algo Son, donde esta rola la cantó Tania Libertad. Hoy Iraida Noriega también la canta en Sonora Nozón, pero obviamente no la va a cantar porque no está. La letra dice algo así como: me preguntas si es cierto y no sé qué decirte, me preguntas si es cierto y no sé qué decir, tendría que darte un beso, saborearte desnuda, tendría que darte un beso para saciar mi sed y luego recorrerte hasta encajarme al centro del naufragio perfecto, que es el mar de tu cuerpo. Pensar en todo ello al llegar a la playa y darte una respuesta con el paso del tiempo para saciar mi sed. Para recordar el concierto de Bangladesh, cuando estuvieron afinando mucho rato. Y entonces aplaudieron después de que finalmente afinaron, aplaudieron. Y el maestro Ravi Shankar dijeron: ay, miren, si afinando aplauden, espérense al concierto. Bueno, es un poco lo mismo. Ahora se llama Para Saciar Mi Sed, con Juan Cristóbal Pérez Grobet en el bajo. Thank you.
Thank you.
Juan Cristóbal Pérez Grobet, Juan Cristóbal Pérez Grobet, Los Gallos Justicieros, Luis Miguel Costero, Manuel Viterbo, Alain Derbez y Asamuart. Muchas gracias, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias al audio y al video y a todos los chicos del equipo que están aquí.